Ms. Rocha, you want to go ahead and share your screen? Okay, can you see my screen? Okay, perfect. And then also, can you start recording? Also? It's already been recording. Oh, thanks. Si pueden, si todos los padres pueden cambiar su nombre en el Zoom. O si puede poner el nombre, su nombre y el nombre de su estudiante en el chat box. If you guys can please change your Zoom names so it shows your student's first and last name, or if you can type your student's first and last name into the chat box for attendance, that would be helpful. Thank you. Okay, well, I'm going to get started, Ms. Rocha, so let's go, because everybody's got their very limited time tonight. So welcome, everybody. Thank you, thank you, thank you for coming. Gracias a todos. Gracias por venir. And just a small commercial moment before we start. I just want to remind everybody that our enrollment for 21-22 school year, next year, okay, is open now. And if you have any incoming sixth graders who are siblings, make sure you actually enroll now, right? Because you know we always have a wait list and your student is guaranteed admission, but we have to know who they are. So if those can come in as quickly as possible, that would be a great idea. Ms. Barales, do you have anything you want to say about enrollment? Yes, I'm actually going to talk about it after the attendance. Okay. Okay, so tenemos próximos eventos que va a venir. El primero es que la inscripción ya está abierta. Y eso es importante porque es importante que inscribir muy temprano por la lotería que vamos a tener en febrero para tener espacio en la lista. Pero también si su familia ya tiene un hijo que asistir que asiste a la ANSIA 12 ahorita y tiene otro niño que necesita inscribir, el menor hijo, ellos tienen un espacio, nosotros tenemos un espacio por eso, por los hermanitos de su estudiante que ya está aquí inscribido. Okay, and then Friday, this coming Friday, November 6th, is the last day of the grading period. So this is a very good time to use the PowerSchool Parent Portal to look at grades, look at assignments, and really see how your student is doing. You should never be surprised. So, también, este viernes es el último día del periodo de calificaciones, de calificación 3, y es importante que los padres informe de progreso se enviaron por correo la próxima semana y pero también es importante que los padres y familias están chequeando las calificaciones en PowerSchool para asegurar que su estudiante no tiene tarde tareas o tareas que no entregaron. Maria, did you want to say something now? Yes. Erica, can I share my screen? Yes, you have the capability to share. Okay, thank you. I believe we're doing schedule first because Mrs. Masilla or Ms. Masilla has an appointment after. Yes, and before we get started, I just wanted to recognize that we have some teachers with us. We have dos maestres de sextos grados. Señorita Pantoa y señorita
Alvarez, maestre de historia y matemática, and Senora Schofield, our dean of culture, as well as Mr. Mendoza, Senor Mendoza, how do we say IT? Technology? Tecnoholica? I don't know how to say that, I'm sorry. The technica. Thank you. So before we get started, just so that parents are aware of who's present. Do we have a couple more announcements? Town hall for the 18th and fall break? Yes, so also coming up, we have Coffee with His Family this Friday at 10 a.m., which we'll be reviewing some of this information, but it is informal. Please come and ask your questions. As well as 7th grade town hall, Friday, November 18th at 5 p.m. And we have our fall break, so we will not have school due to the Thanksgiving break for an entire week. That would be Wednesday, the 18th. Oh. Mm-hmm. It's okay. So también los otros próximos eventos tenemos la junta de café con los con Miss Manley este viernes a 10 de la mañana. So por favor, my internet is a little unstable tonight. Y hacen sus preguntas y también tenemos un otro town hall por séptimo grado es miércoles, se dice viernes, pero es miércoles el 18 de noviembre a 5. En la tarde, y también los niños no van a tener escuela el semana de noviembre 23 por la Día de Gracias, so ellos tienen vacaciones esa semana. Y la internet de Miss Manley no está sirviendo muy bien, so va a hacer pausas. So, sorry about that. Okay, so next. Okay, so in our news. Back up one. There we go. So our new schedule that we're planning is so your students will be the most successful that they can be. So los nuevos horarios que estamos planeando y que vamos a tener es nosotros hicimos esa decisión porque queremos que su estudiante tiene más éxito y más apoyo para tener ese éxito. And we already know that students do best when they're with their teacher. Y ya sabemos, hay muchos estudiantes que dicen que los estudiantes o los alumnos hacen mejores cuando tienen más tiempos con sus maestros. And so what you're going to see is how we're actually going to do that. Y que vamos a hablar es va a estar sobre cómo vamos a estar a hacer eso en nuestra escuela. But the important parts are this does begin Monday, November 9th. Pero es importante que todos saben que esos nuevos horarios va a empezar el 9 de noviembre, este lunes que viene. Okay. And the third grading period ends this Friday. But the entire last grading period is going to be a huge push so we can make sure those permanent semester grades are as high as they can possibly be. Mm-hmm. So, nosotros sabemos que este viernes es el último día este periodo de calificaciones, el periodo 3 de calificaciones, pero el segundo 5 semanas que van a estar hasta las vacaciones de diciembre, vamos a estar vamos a dar un empujo a los niños para mantener sus calificaciones y subir sus calificaciones porque esos están las calificaciones que se han recordados. Yeah, and so our students have gotten really good at being able to abide by a schedule. And so I don't have any worries about the students. We just need to make sure that everybody gets to where they're going on time. Sí, y los alumnos están, ellos mantener o sí saben cómo es tener un horarios y se siguen los horarios muy bien, pero es más importante que ellos entren a sus clases en tiempo, que no sean tarde a sus clases. Okay, cool.
Next. Okay. Okay. All right. And so, as you all know, that we're going to be virtual at least through winter break. So, todos saben que vamos a estar virtual o en aprendizaje de distancia hasta el vacaciones de diciembre. What we don't know is what our school day looks like after winter break. No sabemos ahorita cómo se va a mirar el día de escuela por los niños después de las vacaciones de invierno. And remember that that's not our school decision. That will be public health officials letting us know. Y es importante que recuerdo y entender que esa decisión no es una decisión que nosotros podemos hacer. Es la decisión de la ciudad y del estado con todo lo que pasa con COVID. But the most important thing is the advisory class is going to, and link times and links are going to be exactly the same. So students should have no worries at all about getting there on time. So en esto, en ese nuevo horario, los tiempos de la clase de advisory y o compass va a estar el exactamente mismo tiempos y el mismo clases. So no va a estar excusas por tardanzas o ausencias en parte de los estudiantes. Yeah, the students will be fine. What we will though is make sure that the teachers are clear on all the other Zoom links, so nobody will have a question. Y vamos a asegurar que los maestros va a estar bien claro a dónde están los otros enlaces por los otros clases, a dónde puede encontrar los niños. Y los maestros van a estar la gente que va a dar el nuevo enlace por Zoom, por todas las clases. Yeah, and it's going to be just super important for every student to be checking their email, because this is how we're going to be giving the information to each and every student. Y va a ser muy importante que los niños tienen el hábito que necesita chequear sus correos electrónicos muchas veces durante el día, porque especialmente eso necesita empezar ahorita, porque nosotros vamos a usar sus correos electrónicos para entregar información a ellos, sus nuevos horarios y cosas así. So, ellos deben chequear en la mañana cuando levanta y también en la noche como a las 5 después de clases. And we are recording this meeting. We will post it. And so if you want to hear anything again, that will be very easy for you. Y esa junta sí está grabado y vamos a tenerlo en el sitio de escuela. So, si necesita más información o tiene pregunta o quiere ver otra vez, puede verlo ahí. I have a question real quick, Ms. Rocha. Are you able to also post the slides in case parents just want to be able to read them? Okay, yes. Perfect. Y también yo puedo poner esta presentación en Parent Square para ver la presentación solamente. Thank you, Ms. Masola. Yeah, and I'll do a Ms. Manley commercial break really quick. It's mucho, mucho importante to download Parent Square and make sure that you have it available. That is the way that we send our messages. So can you do our little shameless plug, Ms. Rocha, for yes, us? Yes, definitely. So es muy importante que todos sus padres tienen la aplicación de Parent Square en sus teléfonos o que tienen acceso a esa aplicación y que usan esa aplicación, porque ese es como comunicamos primero usando esa aplicación, y es muy fácil por los padres que pueden comunicar con los maestros porque automáticamente transduce por todos. Mm-hmm. Okay, and so I will turn a little bit over to Ms. Masillo in a moment, but I just want to really dig deep on why we are doing this.
So, en un momento va a explicar los nuevos horarios en más detalle con la señorita Mesilo, pero Ms. Manley va a explicar ahorita por qué estamos cambiando los horarios. Yeah. And so, as I said before, students will be able to actually spend more time with each of their teachers. So, como se ha explicado antes, los alumnos va a tener más tiempo con cada maestro. And they don't have to learn. Okay, Ms. Rocha, can you, there we go. Okay, and we will get questions in a moment. So make sure you hold your question. So vamos a tener un momento por preguntas, pero por favor, espera un poco. O puede ponerlo en el chat. Yeah. And students will not have to wait to talk to their teacher. They're actually going to be with them a lot more. So that'll be make it easier. So en esos nuevos horarios, los estudiantes van a tener más oportunidades por ayuda con los maestros y puede preguntar ahí en la clase porque va a tener más tiempo con los maestros. Con, And the class sizes are about half as large as they are right now, so they're going to be quite a bit smaller. Y los clases van a estar más pequeños porque va a tener como medio el número de estudiantes que están ahorita en las clases. And then the class classes are much closer together, so right now there's some long breaks between classes, and this will actually make it so much easier for your household because the classes will just fall one after the other. Y los clases van a no va a tener largas pausas entre las clases, y eso va a estar más fácil porque va a parecer un horario como estaba en escuela. Okay. All right, next. Okay. Y vamos a tener un momento por preguntas en un momento. So, si quiere, puede ponerlo en el chat para ahorita. So, if you have questions, we will have that time in a moment. But if you want to put them in the chat, we'll go back into the chat and explain all that. Because we might explain your question, answer your question right now. Okay. And then this is the last one for me. So, the week, next week is a holiday week because of Veterans Day on Wednesday. And so there will be a special holiday schedule next week, but that is not our permanent schedule. So just make sure that we understand that there's two different things happening. So es importante que entender que esta semana que viene va a tener un especial, va a empezar un nuevo horario, pero es un nuevo horario por esa semana va a ser especial porque tenemos un día de vacación en miércoles, o miércoles no vamos a tener escuela, so eso los horarios por esa semana va a estar un poco diferente. Okay. Pero then, vamos a seguir con los nuevos horarios después. Okay, and then Ms. Mesilo, I'm going to turn it over to you. Okay, perfect. So before we go into the schedules, I just want to welcome all the families here tonight. It really warms my heart, the number of participants that we have, and without our parents' support, we wouldn't have a school. So truly, truly, thank you so much for taking time to be with us this. La señorita Mesilo está bien agradecida que todos están aquí con nosotros, y también bien agradecida por todos los padres, porque sin ustedes no tenemos una escuela, y está emocionada que están aquí. Yes, I'm very emotional. Okay. So, it's a good emotional. Okay, so this is our schedule, like Ms. Manley said, for next week. It's starting next week. And the only difference between this schedule and the schedule that we'll have beginning 11/16 is Thursday. And Wednesday. Well, no school Wednesday, yeah. So, ese es el nuestro nuevo horario, y va a mirar el mismo que vamos a seguir con los horarios que vamos a seguir, pero la diferencia va a estar en los dos días de miércoles y jueves, va a estar un poco diferente. And so as Miss Manley already said, the reason why we're shifting the schedule is so that your students would have two times a week seeing each of their teachers
and smaller class sizes. Y estamos cambiando los horarios porque queremos que los niños tienen más tiempo con sus maestros y más tiempo para su aprendizaje. Okay, so let's take a look at the very first column where it says time. Okay, so vamos a mirar aquí arriba tenemos las días y fechas, pero vamos a seguir con los primera columna que se dice tiempo. Go ahead, you can advance to the next one, okay. Ms. Rocha. One second. That way I go to the right thing that you need me to say. Okay. Okay. Yep. And then the next part is when you look down the column, you're going to see the order of classes. So there's a number where it'll say first, second, third, and fourth. This lets you know which order your child's classes are, and they will have four classes each day. So ese segundo número que está aquí, que se dice first class, es el orden de clases. So va a ser decir primero, segundo, tercero, y... ¿Pueden mutar todos, por favor? Gracias. Ok. So, eso va a estar en orden de clases y ese va a indicar que, significar que ese es el orden que va a tomar los clases. So, los niños van a tener cuatro clases cada día. Ms. Corletto, can you please make sure that you are muted? Thank you. Okay, I think Ms. Masilla may have gotten kicked out, but this next section... Sorry, I'm muted. I was muted. Okay. I'm here. So the next section that you're looking at is you're going to see each period, and the periods are going to look a little odd to you and your child right now, but each advisory teacher is going to go over this with your child tomorrow during advisory. So el otro nuevo cambia va a ser los periodos. Aquí va a indicar cuál periodo va a tomar su niño, y esa es la clase que va a tomar. Va a mirar un poco diferente porque es dos números, que pues va a decir 17 en sus horarios cuando miran en Power School, pero los maestros van a explicar a los niños mañana en la casa de advisory con más detalle. And so if you look at the schedule in the morning, every student is going to have advisory every single morning, just like we've been doing, except it's longer. It's 50, this is an hour long block of time instead of doing advisory in the afternoon. So, un otro cambia es que todos los niños sí va a estar, sí va a tener la clase de advisory o compass en la mañana, como antes, pero esa clase ahora está como 50 minutos. Como antes nomás tuven como 15 minutos y después en la tarde ellos tenían otra clase de campus, pero van a estar juntos todos los días. Los niños van a tener clase de campus por una hora. And before we advance, Ms. Rocha, I want to go back and explain like the periods. So you'll see periods 17, 19, and 21 on Mondays. And on Tuesday, you have 18, 20, and 22 after advisory. So that means your child is alternating their classes for that day. And it's 17 is their second class of the day. 19 is their third class. 21 is their fourth class. It's all the times that are listed, but they're the odd numbers on Mondays and then the even numbers on Tuesday. So cuando recibe sus horarios, es importante que notar que los números de los periodos van a cambiar. So si pueden mirar aquí en lunes, los niños van a tener periodos 17, 19, 21. Y martes no va a tener el mismo clases, va a tener periodos 18, 20 y 22.
y en los horarios que va a recibir su estudiante, va a decir cuál clase esos periodos están. Pero es importante que saber que esos periodos va a cambiar esos días. And if so I might add to that. Va a estar en un rotación. How do you say rotation? Rotación. I'm sorry, Ms. Manley. I'm sorry, Ms. Rocha. So in the old days when we were at school, this would look like period 1, 3, 5, 2, 4, 6. So if you can think of it sort of that way, it might make it easier. Y puede pensar como antes como estamos en escuela, es periodo 1, 2, 3, 4, 5. Ms. Rocha, did you already explain Thursday or no? You have not explained this. Okay. Give me one second. Do you want to let them know they don't have school? Okay, so just a reminder, there's no school on Wednesday, so you get to sleep in. So no olvide que este miércoles que viene no tenemos escuela, so puede descansar y tener ese día libre. And then Thursday, we have a special schedule where students will go to all of their periods so that they get a chance again to see their teachers twice in 1 week. So because there's no school on Wednesday, we had to create a special Thursday schedule so that they could see all of their teachers. These classes are a little shorter. They're 30-minute blocks of class, and advisory is only 15 minutes, so students have to make sure they show up on time to make their attendance count. So, jueves, porque no tenemos escuela miércoles, jueves va a estar un poco diferente, y por eso esta semana es un horario especial. Es importante que notar que los niños sí va a tener la clase de campus nomás por 15 minutos en la mañana, como están ahorita. So es importante que ellos están en tiempo para tomar asistencia, y después ellos va a tener oportunidad para ver todos sus maestros en sus clases por 30 minutos. Perfect. So on Friday, you're going to see another schedule. In the morning, students still have compass like all other days. So, viernes va a estar un día que es un poco diferente. Ha cambiado porque ahorita los niños no toman clases vivos en los viernes, pero va a cambiar porque ellos sí va a tener, a veces va a tener clases vivos. So, va a tener grupos pequeños. And so, the other portions of time where students would have a second class, a third class, a fourth class. This is where for the next 5 weeks, teachers are going to invite a special group of students to ensure that we are pushing them strong to success, to successfully complete the end of the semester. And after Ms. Rocha translates that, I'll go into the different groups. So esos grupos pequeños también va a cambiar porque ahorita los niños reciben una invitación de su maestro para venir a los grupos pequeños por esa semana, y cada semana los grupos cambian. Pero en los nuevos horarios, los niños que están en grupo va a estar invitado esa primer semana y no va a cambiar hasta el vacaciones de invierno. So va a quedar con el mismo grupo de niños que está invitado desde su maestro. For next week, this week coming up, we will not host small group, but we will have it beginning the week of the 16th so that teachers can communicate who your children are that need to report to these groups. They are mandatory, they are not optional, and it's meant to help your child boost their grade. So they'll just have a free day on Friday. They have to come to campus in the morning, but they won't have small group unless a teacher tells them to come finish up any work that they've missed for the
that week. So, sorry. No, it's okay. So, por esa semana que viene, este viernes, no va a estar como grupos pequeños con el mismo grupo que vamos a estar, vamos a seguir con los cinco semanas. Pero eso, no, este viernes los niños nomás va a necesitar asistir a su clase de campus en la mañana. Y después, si ellos están invitaron, como es ahorita, a un grupo pequeño para terminar tareas o que para recibir ayuda, ellos necesitan reportar a esos grupos, pero no va a tener clases. And so if you see in the second class time, they will have either math or science small group. In the third class time from 10 to 10:55 on Fridays, it'll be ELA or English class. And in the fourth class group from 11:05 to lunch, students will have either history small group or middle school success. Again, if they're invited. Okay. And we will communicate that. So, es importante que notar que esos grupos pequeños van a estar en el mismo orden o bloque de tiempo de los periodos durante la semana. So, primero va a estar matemáticas y ciencias, después va a seguir con las clases de inglés, y tercer es los clases de historia y también de la clase de éxito de secundaria o ELD, pero es de los niños va a estar invitado a esas clases. And so I just want to address a couple of things in the chat. So these are all virtual classes, virtual through the entire rest of the semester, and these will be sent to your child's email by no later than Friday. So they should be checking their emails to the end of day tomorrow or Friday morning, and they will have these emailed to them by Mr. Mendoza, a special schedule. Okay. So esos horarios va a estar, va a empezamos esta semana que viene, y va a estar, su niño va a recibir en sus correos electrónicos, y va a estar un correo electrónico de la señora Mendoza, el señor Mendoza, y va a recibir viernes. So, por favor, chequear ahí por ese correo. Y también hay una pregunta en el chat que se dice, que se ha preguntado que los horarios, si los horarios va a cambiar cada semana, y los horarios no va a cambiar cada semana, nomás porque esa semana que viene tenemos un día de vacación. It's un poco diferente. So the question in the chat is that are these schedules going to change every week? They are not. This next week, it is only a special schedule because of the holiday, but their classes are going to be the same. So only Wednesday and Thursday will be different. Yes. And then to clarify for the small groups, mm-hmm. the students that are going to be invited, they're going to be students that will be coming for 5 weeks straight until the end of the semester, so that teachers can focus on these select students who need the extra support. However, your child can reach out to any of their teachers at any time and set up some one-on-one time in the afternoon after lunch. As when we go over that slide next, you'll see some time frames that your child will have available to work with their teachers if they need to. So los niños que están invitados a esos grupos pequeños no va a cambiar durante esos cinco semanas antes de las vacaciones de invierno. Pero si usted piensa que su estudiante necesita más apoyo, necesita más tiempo con su maestro, ustedes pueden arreglar un tiempo con su maestro para juntar en la tarde para tener ese tiempo con ellos como tutoría, pero no es obligatorio que eso se pasa. Okay. Pero si está invitado a los grupos pequeños, sí están mando obligatorio que necesita asistir. I was just reminding them that is mandatory if they are invited. Thank you. And also, if just a point of clarification, if you're using the chat box, please make sure you send the question to everyone, so that way one of our other teachers or administrators can answer that question. Try not to send them privately.
So, just, y si, si puede, por favor, si puede mandarnos preguntas a todo que están en el chat box, no se mandan privados porque yo estoy traduciendo ahorita, no puede ver, pero hay otro gente que está en esa junta que puede hacer una respuesta por usted. Perfect. And so this is the afternoon schedule. So we just looked at the holiday schedule for next week. And this is the other half. This is the afternoon. So eso, los horarios que están en el pantalla antes estaban en la mañana y esos horarios están por la tarde de mismo semana. Okay. And so on Mondays after lunch, whatever classes your child had that day for Monday, period 17, 19, and 21, they should be working on any homeworks or projects for those periods. And then after that, from 1:50 to 2:50, they should be working on their badge work. They know what that is for their advisory compass class. So después de las clases, después de almuerzo, los niños tienen un bloque de tiempo a 12:40, 1:40, que ellos deben que están trabajando en sus tareas o proyectos por los periodos que tomaron ese día, 17, 19 y 21. Y después de ese tienen otra hora a 1:50 a 2:50, que ellos deben que estar trabajando en sus tareas de la clase de campus, que se llama badge work, porque la día no terminan hasta 2:50. And Tuesdays and Thursdays, what they should do is the same thing, but for their periods 18, 20, and 22, as well as they should spend at least 20 minutes a day reading independently. It could be a book of their choice or 20 minutes on the platform Newzella, which they all have access to. We really want your child to boost their reading skills. Mm-hmm. So, martes y jueves va a mirar similar, que los niños deben que están trabajando en sus tareas después de las clases, pero por los periodos de ese día. Y también los niños deben que leer por, lo siento, los niños deben que leer por 20 minutos o más. En esos días, porque es muy importante para alcanzar el nuevo nivel y para tener esto, los niños están leyendo y ellos tienen acceso a una cuenta de Newzella que está leyendo artículos en línea o se puede leer un libro de su que ellos eligen. Okay, and on Fridays, they should be fixing any assignments that teachers have asked them to redo and resubmit, and also continue again to work on their badge work, and check attendance and grades, and reach out to any of their teachers or the office if they see issues with their attendance, which we'll go into more detail later. Y viernes después de marzo es la oportunidad por los niños se arreglan preguntas a sus maestros para reentregar sus tareas o si ellos necesitan ayuda tienen ese tiempo para preguntar a sus maestros por eso y también para trabajar otra vez en sus trabajos de la clase de campus y para chequear sus asistencia y también las calificaciones. Es importante que los niños chequear esas dos cosas cada semana o cada día si puede, porque todos tienen acceso a PowerSchool. And this is where we're going to need your help, families, truly as our partners, because the afternoon is not time spent with teachers. We're going to really need you to communicate and watch your child and encourage them to make sure that they're doing their homework, that they're reading, they're checking their emails. We really, truly would appreciate your support in this area because it is a chunk of time where they're going to not be in front of their teachers. So es importante que notar que ese tiempo después de almuerzo no es tiempo con sus maestros. Ese es tiempo independiente que los niños deben que estar haciendo esas cosas que están en la lista, que necesita checar sus calificaciones, necesita chequear su asistencia en PowerSchool.
deben que estar trabajando en sus tareas y sus proyectos y trabajando en sus tareas de campus. Y en esos tiempos necesito su ayuda, a los padres, la ayuda de los padres para asegurar que ellos sí están trabajando o usando esos tiempos en una manera que es productiva. So if it's 1 o'clock in the afternoon and they're playing a video game or texting on their phone, please, please, please ask them to get back to work. Mm-hmm. So, por ejemplo, si usted ve que es uno en la tarde y su niño está jugando juegos, videojuegos, o está en el teléfono, o está haciendo otra cosa, le da un recuerdo que ellos deben que estar haciendo sus tareas o trabajando en su escuela. And just real quick before we move on, Ms. Rocha, one of the reasons why this schedule was changed and to not have classes after lunch was to honor our students and our families and to not have them be online in front of a computer all day long. Y uno otros de los razones por qué hicimos este, sorry, because I keep clicking the chat and it keeps moving forward. It's okay. Uno otros de los razones por qué cambiaron, hizo eso cambiar, es porque queremos queremos que ustedes tienen tiempo que no está vivo en clase, que no está en la computadora con el video todo el día, pero tener es un parte del día que está en clase, pero un parte del día que está ahí con ustedes, con la familia, haciendo lo que necesita hacer. Sorry, I'm just going to go through this. Go ahead. Is this the right one? Yes. Okay. So if you notice, this is the same schedule as the previous one, except for two things. This is for our students who have IEPs, and this is when they will have resource labs. So Tuesdays and Thursdays from 12:40 to 1:40 will be our sixth and eighth graders with Ms. Snyder and Ms. Benitez, and 1:50 to 2:50 are seventh graders with Ms. Benitez. Tuesdays and Thursdays. So, este horario es el mismo, pero esos horarios nomás están por los estudiantes que tienen un IEP. So, si tu estudiante no tiene un IEP, ese horario no necesita pagar atención. Pero si su estudiante sí tiene un IEP, por favor, pagas un poco de atención ahorita. So, es importante que notar que ellos sí va a tener ese tiempo para tareas. Un momento. Para trabajar en sus tareas después del almuerzo los lunes y viernes, pero es importante que notar que martes y jueves van a tener un tiempo para juntar o tener clase con su maestro o maestra de recurso. Por ejemplo, martes los niños de sexto y octavo grado va a tener la clase de recurso al primer bloque de tiempo y los niños de séptimo al segundo, okay, el mismo jueves. All right. Okay, so that was for this upcoming week. Now we're going to show you the schedule from November 16th through the remainder of the semester, December 18th. So, ese estaba por la semana que viene, la semana que va a empezar el 9 de noviembre. Esos horarios van a estar, los horarios que va a estar similar, pero va a empezar el 16 de noviembre y va a durar hasta el 18 de diciembre. Great. So it's the same thing that you'll see, the times on the left-hand side and the dates up at the top. So and in the, go ahead, sorry. No, go ahead. I have. And so every day your child will have compass for 1 hour. We'll start there. Mm-hmm. So, va a ser el mismo, so va a ver los tiempos a la izquierda y los días arriba. So, va a
parecer mirar muy similar como lo vi antes. Primero, es importante preguntar que todos los días los niños tienen la clase de campus por una hora. Okay, sorry, I was answering a question in the chat about how much time for lunch. They have 30 minutes technically from 12 to 12:30, but then there's that buffer of 10 minutes between periods, so technically 40 minutes total. So, estaba preguntando en el caja de chat que estaba preguntando cómo cuánto tiempo los niños va a tener por almuerzo y técnicamente nomás duran como 30 minutos, pero realmente ellos tienen tiempo libre o tiempo que puede hacer sus tareas después del almuerzo, o so se pueden comer cuando quieren en ese tiempo. Pero es mejor que ellos están con un horario. And so you'll see a pattern in the schedule. Mondays and Wednesdays are the same. Tuesdays and Thursdays are the same. So your child will go to periods 17, 19, and 21 on both Mondays and Wednesdays, and periods 18, 20, and 22 after advisory on Tuesdays and Thursdays. Mm-hmm. So, sí, puede mirar que los días lunes y miércoles va a estar el mismo y los días martes y jueves va a estar el mismo. So, en lunes y miércoles los niños van a tomar los clases a los periodos 17, 19 y 21 el mismo miércoles, y martes y jueves ellos van a tomar 18, 20 y 22 porque los niños va a tener una rotación de sus clases. And just to reiterate that these will be sent to your child in their emails, so they will know exactly what they have for each period of mm-hmm. the day. Y esos, los horarios nuevos va a estar mandando, o los niños va a recibir en sus correos electrónicos viernes, so ellos va a tenerlo ahí para ver cuando necesita. And then on Fridays, the math and science is that first small group in that block of time. And then next is English and history. And this is when the teachers will invite that group of kids. Again, they will know, and we will communicate via Parent Square as well as your child's email. Mm-hmm. So, aquí en viernes, los niños que están invitados por los 5 semanas va a tener grupos pequeños, pero es importante que notar que esos niños que va a asistir a esos grupos es por invitación nomás. Si su niño necesita más ayuda, por favor, manda un mensaje a los maestros y ellos pueden ayudar o arreglan un tiempo con ustedes si están teniendo dificultades con sus tareas. There was a question in the chat, and that's why I said that if your child is having problems doing homework, or, you know, they're failing their classes for whatever reason and they are not assigned to small groups, please send your teachers a message saying that you need extra help or if they can explain. And we're hoping that because your students are seeing your teachers now twice more or, like, you know, for longer periods of time in smaller classes, a lot of those issues will solve themselves. Okay, so I'm going to address another question that's in the chat about something teachers communicated about kids traveling together with their advisories. So that is going to be the case for some students, not all students, just the way scheduling works. It can't be possible for everybody. But yes, students will be coupled with their advisory classes the best possible so that if and when we return to the physical school building, we'll be able to keep students not having to be around too many other students for safety reasons with the virus. So, estaba una pregunta en la caja de chat que estaba preguntando que si los niños va a estar con los mismos niños que están en la casa de campus, y la respuesta es sí y no. So, principalmente queremos que los niños se siguen a clase en un grupo, pero
cada estudiante tiene un horario diferente. So necesita mirar sus horarios para ver cuál clase necesita estar. Okay, we can. Yeah, and there was also a question from Oscar Herrera. Sorry. This schedule, this is the new normal schedule, love. So he's asking if there was, if the schedule will go back to normal. So this is the new normal schedule. Estaba un pregunta que de uno de los niños que cuando va a regresar al horario normal, pero eso está el nuevo normal por nosotros. Okay, and so this is the afternoon starting the week of the 16th. It's the same thing. So students on in the first chunk of time should be working on their homework for that hour. And then in the afternoon, they should be either reading independently, working on their projects, or doing their Compass badge work. So este son los horarios por el semana que... que empieza el 16 de noviembre y va a mirar que es un poco mismo como lo que vi antes, que va a tener tiempo para hacer sus tareas y trabajar en sus proyectos y también a trabajar en sus clases de campus y también para chequear sus correos electrónicos, para leer por 20 minutos en los otros días. Pero va a decir en cada día qué necesita hacer. So we had a question in the chat about when students are going to be notified. Students will be notified tomorrow in all of their advisory classes, reminded on Friday and all of next week. So because they go to advisory first, their advisors are going to be able to tell them everywhere they need to be for the entire next 2 weeks. But all the students will have their schedules by Friday in their emails. And teachers are communicating the changes to students Thursday and Friday, and some have already begun telling them. So, es importante que, estaba una pregunta, era una pregunta que cuando va a notificar, cuando vamos a notificar los estudiantes, so los niños van a recibir un correo electrónico viernes, y so, es importante que ellos chequear sus correos electrónicos electrónicos viernes, pero también esa semana que viene, todos los días, porque vamos a empezar con la clase de campus o con la clase de advisory, los maestros va a asegurar los niños donde necesita estar por cada día. Great. And so very similar to the schedule that we're starting next week, we have Resource Lab again for our students with IEPs on Tuesdays and Thursdays. Sixth and eighth grade is period 23, and that's with Miss Benitez for sixth grade and Miss Snyder for eighth grade. And then seventh grade is 150 to 250 with Miss Benitez, and that'll appear for your child as period 24. So instead of in Power School, your child who has an IEP having multiple periods, now they will only see one, either period 23 or period 24 in their schedule. Mm-hmm. So, eso horario es por los estudiantes que tienen IEP. Es importante notar que los martes y jueves van a tener la clase de recurso y va a tener nomás un clase por eso. So, la clase de recurso por sexto o octavo está en el primer bloque de tiempo y va a mirar como que va en me siento. El nombre de periodo es periodo 23 y va a mirar así en sus horarios. Y el mismo por séptimo grado, pero va a estar periodo 24. And Ms. Rocha, can you also reiterate that starting Friday, students will be able to go into Power School? And in the email that Mr. Mendoza is going to send out, not only will it have the student's schedule, but their credentials to log into Power School, and they will be able to see their schedule there as well. And I also know that Mr. Mendoza and you sent a video on how parents can get onto Power School. So on Friday, they can also check there to see their child's new schedule. Just don't be confused when you still see periods 1 through 6. We can't make those disappear because those are grades.
but we're going to be putting things into period 17 through 24 moving forward starting next week. Okay. So, empezando viernes, sus niños pueden entrar a la sitio de Power School y mirar sus horarios que se como se miran así. So, pueden mirar sus nuevos horarios y los horarios también va a estar en un correo electrónico que va a tener toda esa información por su niño con sus clases y también Mr. Mendoza va a mandar el mismo correo electrónico contraseñas y nombres de usuario por las cuentas de PowerSchool por su niño. So ellos pueden chequear todo eso. Si ellos olvidan cuál clase, pueden chequear ahí. Pero es importante que saber que cuando entra a PowerSchool, todavía va a mirar los periodos 1 a 6. Pero porque esas clases ya tienen calificaciones, no podemos quitar. So, todavía va a estar ahí, pero también va a mirar los otros periodos. Y por eso tienen números más grandes. So, no está confundidos porque hay más periodos ahorita con el nuevo horario cuando se ve en viernes. Y si los padres necesitan información desde sus cuentas por... o ayudo con sus cuentas de PowerSchool, por favor, manda un mensaje al señor Mendoza o a mí y nosotros puede ayudar. Ms. Rocha, there was a question about parents getting the email, getting an email with the student schedule. I'm not sure about that one. We are going to attempt to do that, but it's unfortunate. Unfortunately, we don't have every child or every parent's email address. So if that isn't on file with us, we won't be able to get that to you. But if you log in with your child on your child's email, then you'll be able to see it. But we will try to send it to you as well if we have your email on file. So si tenemos, era una pregunta. Si vamos a mandar a los horarios a los correos electrónicos de los padres y si la respuesta es que si tenemos su correo electrónico que está en su cuenta de PowerSchool, si nosotros sí vamos a mandar esos horarios a esos correos electrónicos, pero no todos los padres tienen un correo electrónico que está ahí y so no todos los padres van a recibir así. Pero si ustedes quieren abrir una cuenta de Gmail, llámame o mandarme un mensaje y yo puedo ayudar con eso. So if parents, if you don't have a Gmail account or don't have an email account and you want to set one up, please send me a message tomorrow and I can help you get set up with an email account that we can add to PowerSchool. Before we move on, there was a question about IEP students and if they would be grouped separately than other students. It's going to be mixed. So the students who have IEPs are going to be mixed for all of their content classes, math, English, science, history, even physical education. The only difference for our students with IEPs is that we are required to offer them a class called Resource Lab. And that's where Ms. Snyder and Ms. Benitez help them through the assignments that they're getting from their other teachers or teach them mini lessons to help build their skills. So the pregunta era que, si los estudiantes con IEP va a estar en mismo clases o clases diferentes y la cosa es que los niños va a estar junta con los otros niños. Va a estar en mismo clases, va a estar por todos los diferentes sujetos, pero la diferencia es que estos niños también ha mandado a estado que necesita tiempo solamente con su maestro de recurso o en clase de recurso que ellos tener más tiempo con un maestro para recibir ayuda, para recibir lecciones pequeños o algo así que significa que es notado en su IEP. Perfect. I think we can go to the next slide. Mm-hmm. And so these should be the numbers to call for schedule help. We ask that, so if your child is in the sixth grade, they should contact Mr. Mendoza or myself. In seventh grade, Ms. Barales or Mr. Anderson, the other AP,
or eighth grade, Ms. Rocha, Ms. Sanchez, or Ms. Schofield. That way we can make sure that we're able to answer all the questions that come through, and have your child make the call either themselves or with you so that they can answer all the questions that we have in one phone call. So, si ustedes necesitan ayuda con los horarios, hay diferentes personas que necesitan llamar. Y eso es importante porque esas personas van a saber o van a tener toda la información por esos grados. So, si está en sexto grado y necesita ayuda con sus horarios, necesita mandar un mensaje o llamada al señor Mendoza o a la señora Mesillo. Aquí están sus números. Y por séptimo grado es la señora Barales o el señor Anderson. Y por los niños en octavo grado es yo, la señora Sánchez y también la señora Schofield. Es importante que llamen esos gente específicamente porque ellos van a tener toda la información que necesitan para ayudar. Y también es importante que su estudiante está haciendo esta llamada o este mensaje porque ellos pueden explicar y ellos van a tener toda la información que nosotros necesitamos tener para ayudar. Okay, and the next one is, ¿tiene preguntas para mí? So, si tienes preguntas que no saben en el chat o se quiere hacer, ahorita es el tiempo. Ms. Barales, are you here still? You probably are because you have to do the next portion. Yes, I'm here. Okay, can you do me a quick favor? Can you translate this next portion so it's not awkward for Ms. Rocha? Yes. Okay, I just want to, in front of all of our parents and families, thank Ms. Rocha so much from the bottom of my heart for creating this presentation tonight. It allowed me to focus on completing the scholar schedules, and she was very thorough with this, and we as a school are so appreciative of having her partnership and having her work with all of you. So I just wanted to thank her publicly. La señora Messi. Yo le quiere dar las gracias a la señora Rocha de fondo de su corazón por hacer esta junta y colaborar con todos los que tenían que colaborar para que ustedes puedan agarrar esta información. So, como una escuela, todos necesitamos de todos, y en este caso, Ms. Rocha puso mucho de su parte para que esta información la recibieran ustedes. Okay, thank you, Ms. Barales. And then Ms. Rocha, can you also thank Ms. Barales for letting me go first? Because I do have to excuse myself. I have another appointment. And it's, as always, thank you so much for your support and your partnership. It was great seeing you all. And reach out if you have any questions. So, la señora Mesillo quiere también dar gracias a la señora Barales porque ella se fue primero en la presentación porque ella tiene un clase que necesita asistir ahorita. So, está dando gracias por ese tiempo. Y también si ustedes tienen preguntas o necesitan ayuda, por favor, mándanos un mensaje, y nosotros podemos ayudar. Okay, I'm going to excuse myself. Thank you so much for sticking with us. I know it's a long evening. Truly, truly appreciate you all. Mm-hmm. Y va a ir porque necesita tener en clase y está bien agradecida. Mrs. Barales, do you want me to share or do you want to share? You can share. Okay. So, buenas tardes. Todos me conocen, ya sea por Barrales o por González, pero creo que por la mayoría es González. Y como ustedes saben, yo mi trabajo es la asistencia de los niños. So, en esta parte la voy a hacer muy corta y breve porque sé que ustedes también tienen una vida que tienen que hacer. So, vamos a hablar sobre la asistencia de los niños, y ustedes saben que es muy importante. Can you go to the next slide, Erica? Go ahead.
So, no sé si todos ustedes conozcan la póliza de la escuela, pero ustedes la pueden hallar ya sea con el handbook que les damos, el manual del padre, o en, hemos mandado, vamos a mandar una carta, de hecho, por si no la llegan a conocer. So, as many of you guys know, we do have a policy of attendance. Many of you guys know it because you guys have been with us, but if you haven't, I'm going to explain a little bit about it, and you guys are going to receive a letter so you guys could go through it with your students. So the policy is basically saying that the students and parents should be doing everything in their power to guard against the absences. Also, you guys only have a maximum of 3 letters wrote from parents each year, and then you guys have to turn in a letter within the 2 days when you guys come back from being absent or your students being absent. So voy a ser breve con la póliza. Se les va a llegar y la van a poder leer junto a sus estudiantes. So básicamente el estudiante y el padre deben de hacer todo lo que está en su alcance para proteger contra las ausencias en las clases de los niños. Es muy importante que ellos asistan. Y acuérdense que ustedes como padres tienen 3 cartas que pueden escribir de ustedes mismos para excusar sus ausencias de ellos. Y cada vez que ustedes entreguen una carta, ya sea de ustedes o del doctor o cualquier carta, tienen 2 días para entregarlas para que sus ausencias sean aclaradas. You can go ahead to the next one. So, un recordatorio de asistencias es que esto es algo muy confuso. Y entiendo que se van a confundir, pero voy a tratar de explicarlo. El estado de California no excusa ninguna ausencia, aunque la escuela sí lo haga. A lo que esto se refiere es que el estado ve una ausencia y es una ausencia. Lo que nosotros hacemos es que cuando se llegan a hacer que sus hijos son críticos en ausencia, se presentan los motivos de su ausencia de su estudiante. Por ejemplo, si usted trajo notas, si usted habló conmigo, yo reporto todo eso y así es como excusan la ausencia, pero todavía está en su récord del niño. Otra cosa también sería que si el niño estaba ausente, tiene que hacer la llamada y dejarlo saber, o si nosotros nos llamamos si nosotros le llamamos porque están ausentes, tiene que contestarlos, porque en esta situación que estamos, no sabemos qué está pasando con los niños. Nosotros tenemos el derecho de llamar a la policía para ver que ellos estén bien. So, esa llamada a la policía se llama control de bienestar. So, por favor, siempre contesten la llamada, siempre déjenos saber dónde están los niños. Y también otro recordatorio es que los estudiantes deben de recuperar todas las materias, exámenes o pruebas que le hagan en la clase cuando ellos regresen. Esto lo pueden hacer yendo a Google Classroom, hablando con los maestros, diciendo que estuvieron ausentes. So just a reminder of attendance is that for the state, there's no excuses to be absent. And even though the school does excuse it, I know it sounds confusing, but for the state, a student being absent is they're being absent. The only thing we do where we technically clear the absence is showing the proof where the student was. If he was at a doctor's appointment, if he was at a court session or dentist appointment, that's how we show the state that the student was excused. But for the state, there's no, they don't excuse it. They still leave it there, but you have proof of where the student was. If we're not able to reach you and the student's absent and you guys don't let us know where the student is at, we do have to contact law enforcement to do a wellness check. And I know we don't want to do this, and we've been doing a great job by communicating between each other. But we do need to communicate more, let us know where the student is at, so we won't have to go through the police.
And then another thing is that the students are responsible to do any makeup assignments, tests, or quizzes. When they return, they could do this by going into Google Classroom and completing the work they didn't do for that class, or emailing the teacher, asking them if they're able to do it, which is the teachers have been so nice and letting the students complete any incomplete work. So that is the reminders. And then I do want to share, can you go to the next slide, Erica, where it says excused absences? Excuse. Go back. That's fine. So las ausencias que sí son excusadas por la sección 48205 del Código de Educación de California. Básicamente son cuando los niños están enfermos, tienen citas al médico o dentista, con el oculista, o por ejemplo ahora tenemos la cuarentena. Todas esas notas todas estas ausencias justificadas solamente van a ser justificadas con notas del doctor, de un abogado, de la corte. Solamente así se van a poder ser excusadas. Igual esta información la van a recibir por correo, nomás es algo breve que estamos haciendo. También lo que hemos agarrado mucho son asistir a funerales, y eso sí lo tenemos que tener muy claro. Y yo sé que a lo mejor es poco tiempo, pero es lo que el estado da. Si tiene que asistir a un funeral y es en California, nomás tiene un día para ser excusado. Si el funeral es afuera de California o del país, son 3 días. Uno de ida, uno de estar allí y una de vuelta. So in English, excused absences, California Education Code Section 4820 allows the following excused absences. So their illness, medical, dental appointments, quarantine, and then these are only excused if you show proof of the doctor's notes, dentist notes, lawyer notes, when you assist to court. That's the only way you're able to excuse the absence. As well, we're gonna send flyers so you guys could read it as a family. And then a lot of absences we are getting now are funerals. And we do understand what you guys are going through, but you guys only have one. If the funeral is in California, you only have one day of excuse. If the funeral is outside of California or the country, you have 3 days, which is one to fly, one to be there, and one to come back. And then these are the laws that California put. These are not our laws. And then these are also excused by legal notes. Can you go to unexcused absences? So unexcused absences, and they're not limited for the ones I included here, are illness without a note. So I understand that right now we can't go to the doctor just to go to the doctor. We need an appointment. So that's perfectly understand. That's why you guys have the notes, the 3 notes that you guys could excuse your parents, your students. So you could write those out, but you have to let us know. Also, missing class for going to an appointment that is actually not the student's appointment. It's like a parent, a sibling. So those are not excused. Also, sleeping in, any vacations of any kind, leaving the town or country. Also, spending more time in a funeral if it's local funeral, or spending 3 days or more out of town for funerals. Also, what I also really get is when parents say that they're out for emergencies. And I perfectly understand that sometimes you guys don't want to share the emergencies that you guys have, but I really want you guys to feel, I want you guys to trust me with your emergencies. That's the only way we're able to help. Because if you just say it's an emergency, those absences are not excused. Can you go to the next one? So las asistencias que no son justificadas son asistencias que no son verificadas, que no hay notas, que no dejó saber antes.
También ausencias debido a vacaciones tempranas, por ejemplo, ahorita que viene Thanksgiving, muchos se van a ir el viernes, o eso no va a ser justificante. También cuando faltan a clases por citas personales del papá o de la mamá o de un hermano, esas ausencias también no son justificadas. También los niños que se quedan dormidos no son justificadas, vacaciones de cualquier tipo. También cuando tengan funerales y dejan el funeral es local y se van más de un día, o cuando son afuera de la ciudad o del estado y se tardan más de 3 días. También dejar el país, por lo que estamos, también es una ausencia. Y también cuando los dicen que es una emergencia y no declaran exactamente qué es la emergencia, no es excusada. Solo que sí les pido es que cuando ustedes me digan, es una emergencia, que tengan... que me puedan decir exactamente qué es. Y igual yo esta información no la comparto con nadie, solamente es para que yo sepa dónde anda el niño y para que yo reporte dónde está el niño. So es algo que sí les pido de favor que tengan la confianza de decirme que es su emergencia. Y unos tips que les puedo dar, some tips I could give you guys, is encouraging your student to go to school regularly. And then this could be done by morning routines, having a time where they have to wake up, a time when they're going to eat breakfast, a time, have their a bell schedule in your phone. So every time they have a class, the phone rings and they log in. Also have their lunch time and the lunch being exact at the exact time. Also having them go to bed at the same time, because that's one of the causes that the students oversleep, because they have different times, different days when they go to sleep different times. So their bedtime is not scheduled. So that's why they're always sleepy. They always wake up late. And then another thing, that when they go to sleep, they shouldn't have any electronics near them, because that is a distraction. Even for adults, when we're going to bed, I know sometimes we just check Facebook very quickly, because that's how fast we get distracted by technology. Another thing that you could also do with your student is review the policy of attendance, in which you're going to get pretty soon, and monitor your attendance for example, on Friday, every Fridays, because sometimes 3 week passes after the student was absent and the parents are barely calling me saying, hey, my student was absent on September 15 and he was there. And obviously if I reach out to the teachers, they maybe not remember, and maybe they were there, but they didn't turn any work. So we're not able to excuse absences. And I run reports every Monday, so I can excuse an absence that was a month after they let me know. So you do have to review your attendance. And then the last thing is to avoid taking vacations before the breaks, or knowing that we're going to holidays and you guys reserve accidentally your plane ticket before break. So always check the calendar. If you don't have the school calendar, let me know and I'll share it with you. Unos tips que les puedo dar para ustedes, bueno, consejos, es que asegúrense que su hijo sea asistente con su asistencia regular en la escuela. Una cosa que usted puede hacer es tener una rutina temprana de todos los días. En la mañana se levanta a las 7, hagan desayuno juntos, almuercen juntos y luego empieza la clase. Y también que tengan como... no sé si ustedes tengan como una campanita en su casa, o pueden usar hasta su teléfono para que cada vez que tengan una clase, el teléfono suene para que les deje saber que tienen que comenzar la clase. Igual tener el lunch al mismo tiempo, y que los niños se acuesten a dormir al mismo horario, porque ese es un problema, que ahorita los niños ya no se duermen al horario que se dormían cuando íbamos a la escuela. Y ese es el problema, que como tienen diferentes horarios de dormir, se duermen tarde, ya no se levantan temprano, les cuesta levantarse. Y otra cosa también es que les quiten los aparatos electrónicos a los niños cuando se vayan a dormir, porque como adultos y más los niños nos distraemos rápido con los aparatos electrónicos. So igual un niño más rápido se va a distraer y no va a querer dormirse. Eso es una cosa que usted también puede hacer. Otra cosa, y que lo pusimos en el esquello del niño, es que revisen sus...
su asistencia el viernes, para que usted me deje saber el viernes en la tarde o el lunes en la mañana que hubo un accidente con la asistencia del niño y quiere que me lo cambie, porque lo que está pasando mucho es que revisan su asistencia del mes atrasado y miran una ausencia y yo ya no puedo cambiarla porque los lunes es cuando hago reportes y esos reportes se entregan y ya no se pueden hacer cambios. Igual, no podemos decirle a un maestro, decirme, ¿te puedes acordar de hace un mes si el niño entró o no entró? Y puede que el niño sí entró, pero a lo mejor no hizo el trabajo y así el maestro no puede recuperar si sí entró o no entró el niño. Es algo que si pueden hacer todos los viernes sería bien para ustedes y para los niños. Can you go to the next slide? Miss Maria, can I interrupt for a quick second? Yes. So two good questions in the chat. One is, how do people send in their doctor's notes? And the, or other notes. And the other one is, what would be the advice if one student has an appointment, but they can't leave the other one home alone? Okay. So the other one might end up absent as well. Okay. So una de las preguntas fue, que cómo me pueden mandar las cartas. Me las pueden hacer diferentes cosas. Una, me la pueden mandar vía texto. Y yo la subo al folder de los niños. Otra puede ser que me las pueda mandar a mi correo electrónico. Y la última puede ser, usted puede venir a la escuela a dejarla. Que ahorita por lo mientras estamos abiertos los lunes y miércoles. Y los puede venir a dejar. Pero lo que he encontrado de los papás que sí me han mandado cartas es que se les hace más fácil de sacarles fotos y mandármelas por mensaje de texto. So one of the questions was, how can you send me a doctor's note or any kind of note is, one, you could do it via text message. The second one is you could do it via email. And the third one is you could come to the main office Monday or Wednesday to drop it off. But what I have found that parents really liked, and it's very simple, is sending, just taking a picture and sending it to me. And obviously I'll download it and upload it in the student's folder. The second question is, what about if I can't leave my student at home? Well, since we're virtual now, it's pretty simple to have the student sit on the side of the clinic or any appointments you have, and the student could be in class and with their earphones. So that's one of the things you could do. And if you could do that by phone, you don't have to do it on the computer. And then if that's not possible, then you could just call me and we could talk about it. So otra pregunta fue, ¿qué pasa si no puedo dejar mi hijo solo cuando tenga su hermano o yo cita? Eso usted puede llevar, ahora como estamos en virtual, puede llevar su teléfono y sentar al niño en la clínica a un lado con sus audífonos puestos tomando. Si eso no es posible, usted me puede llamar y hablaremos más lo que pueda pasar. And yeah, can I add on to that just real quick? I'm Ms. Schofield. Soy la señorita Schofield y va a agregar un poco más sobre esto. Excuse my mask. We have a leak in my house, so we have plumbers here. Disculpen la face. Es más que la mascarilla del cubrebocas, pero tiene plumeros en su casa. I understand the struggle when you have multiple kiddos. They can easily, we've had some families set their children up in the car, like with another adult, or like Ms. Gonzalez said, Ms. Barada said, on the side of the clinic. But also, if they could join, like we've had kiddos join from a phone, if they can't take their laptops with them safely. And so the most important part is that they get the instruction. If they have to do the work, you know, 30 minutes later, that's great if they turn it in, but we want to make sure that they're able to ask questions. So sí, una cosa como le estábamos hablando de que entendemos que tienen varios hijos y que no nomás existe un hijo, pero también tienen que entender que el niño, como en el caso que teníamos previamente, no estaban mirando a los maestros una vez a la semana. So están perdiendo una semana de lección. Es muy importante que los niños necesitan.
necesitan ayuda, pueden preguntar las preguntas que quieren preguntar. ¡Ya comió! La señora Vicky, ¿puede pagar, Mike? ¡Por favor! ¡Al trabajo, viene! Señora Vicky, ¿puede pagar su Mike? Gracias. So, sí, so, una cosa que pueden hacer es llevar un otro adulto extra y dejar al niño en el carro, obviamente con el aire prendido y con el iPad. Si no puede llevar el iPad, puede llevar su teléfono celular, pero lo importante es que el estudiante pueda iniciar a esa clase para que no se pierda ninguna lección y que él pueda tener la oportunidad de hacer las preguntas que puedan para que no se pueda perder en esa clase. Anything else, Ms. Cofield? There's a question for maybe Mr. Mendoza on what happens if there's a problem with the internet? How can someone get help? Problem, la pregunta de que si, ¿qué pasa cuando un estudiante tiene problema con el internet? Hay varias cosas que puede hacer. Lo primero es que si el internet que es de usted no está funcionando, por favor les pido que pongan, hagan un reset de su modem para que pues eso usualmente siempre aclara todo eso y eso nomás lo puede mirar atrás de la cajita de su caja de internet. Pero si sigue sucediendo eso y durante clases o en la mañana, es muy importante que le diga a su estudiante que le informe a su maestro de asesoría o su maestro y a la señora Barales o a mí para poder comunicarnos con los maestros de su problema con internet. So there, y ahorita sigo después de esto. There's a couple ways that if the internet's not working, what you could do. If it's a home internet, home modem, and if you're having problems with that, the immediate thing that I would ask you to do is go to the modem and reset it. It's a button in the back of the box that you could easily see and just press on it to just reset the internet. That usually resolves a lot of the issues. There could be an issue that they say the internet, the whole company is having a blackout in certain areas. In that case, that instance, the student needs to message the teachers and message Ms. Morales or myself to inform them that there is an outage, that there is an internet outage in your area, so we are aware of that situation. Pero si, no, can I add also, like, oh, sorry. Sorry, Mr. Mendoza. Go. Ms. Schofield, go. Oh, I'm sorry. I also want to mention that I have had a lot of problems and my savior has been my hotspot on my phone. And so that has been really helpful. Sí, sí, hay a veces que si si el internet se baja por su propia compañía, puede haber instantes que puedo usar también su propio hotspot de su teléfono celular para poder meterse a sus clases. A veces la señora Schofield ahorita tiene problemas con su compañía también ahorita y ella anda usando su hotspot así para poder comunicarse y poder meterse en las clases, en las juntas. But again, if that's the solution for that, and if you don't have internet or your internet was cut off or something of that accord, please go ahead and message me or email me or call me to inform me of what's going on so I could potentially help you with a service or help. Si de casualidad su internet se le corta el internet o no tiene internet, por favor, mándenme un mensaje, incluyendo también que les mande mensaje a los maestros del internet para poder yo asistirle más personalmente cómo le puedo asistir con el internet. Does that answer the question, Ms. Manley? Yes, you did. Thank you. How? What is the best way for them to contact you? I put your email in the chat. Me pueden contactar por email a mendoza@laalliance.org o me pueden mandar un texto o llamarme a mi número de teléfono que es 323-325-1483. You could reach me via email at emendoza like Ms. Rosa just posted up, emendoza@laalliance.org, or message me, call me to my cell phone number, which is 323
325-1483. Please send me your student's name so I know further, I know who I'm talking to. Por favor, cuando si me llaman, por favor, me mandan el nombre de su estudiante para saber con quién estoy hablando. Can I also jump in about grades? Because I saw the question about grades, Ms. Manley. And I want to stress what Ms. Manley said about grades, that turning in assignments is a huge reason that children have bad grades. But a huge reason they don't turn in assignments is because they're not attending class and they don't understand it. And so attendance is tied to all of it as well. Because if your student doesn't understand what's happening, they're not going to be able to do the assignment. And also some, like in Compass, they get credit for attending. So una cosa que ella quiere poner junto a asistencia, porque sí conectan, es que cuando los niños no entregan un trabajo, puede ser porque no entendieron el trabajo, y el motivo de eso es que perdieron la clase donde les explicaban el trabajo. So por eso a veces los niños no entregan ese trabajo por no entender y por no entrarse a esa clase. Y si hay una clase como la clase de advisory, donde entran para agarrar asistencia, pero para eso ellos tienen que entrar a clase para que capten todo lo que tenga que captar para entregar ese trabajo. Sorry, let me answer this. There was a question about Wi-Fi and if there's a lot of people using the Wi-Fi in a close area. Había una pregunta que pusieron que andaban preguntando que si hay Wi-Fi, pero hay muchas personas usándola o están cerca de cada uno. Como trabaja el Wi-Fi, es que tiene un cierto como 10 puntos que van a dar. Y cuando un estudiante, una persona está usando Zoom o está usando la tele o está usando radio, o está usando computadoras para mirar videos, esos quitan todo ese poder para los separa y igualmente a todos los devices. So, si tiene problemas con eso, significa que puede apagar la tele, puede apagar, si anda mirándose videos o está en Facebook mientras sus hijos están tratando de hacer Zoom calls, probablemente se sugería que no esté usando Facebook o no esté mirando Netflix o Hulu o algo así, que anda quitando el poder que tiene usted de Wi-Fi solo. So basically in English, if their Wi-Fi works, that it sends out all the data evenly through all the devices. So if you have three students going on Zoom, but you're also watching Netflix or on Facebook using the Wi-Fi as well, it's gonna split that data evenly through all of those. So it would be advisable to just have the students use the Wi-Fi during the times that they need to be in Zoom and just hold off on watching something online or going on apps that take away from that as well. And I also want to add on that if any of these things happen, it's really important. Like, communication is the most important thing. Like, we want to hear from you, whether you're having internet issues or you just can't log on or having difficulty or you need any kind of help, or just letting us know what's happening so that we can communicate with your teachers as well. And that way we just know what's going on. Since we are virtual, we can support you that way. La más importante cosa que necesita saber es que es importante que comunicarse. Nosotros en la oficina, también los maestros, nomás queremos saber qué está pasando, si tiene problemas con la internet o si no puede entregar una tarea o no va a estar en clase o cualquier cosa. Es importante que comunicar con nosotros para saber y podemos ver si podemos ayudar. Okay, can we continue with the presentation, Eric? So, para continuar con la presentación, como dijo Mesérica, tenemos que comunicarlos mucho como escuela y como padres. Tiene la maestra me contesta y yo no tengo problemas con ella. Shaylee Jack, ¿puede apagar su micrófono?
Okay, sí, como le estaba diciendo, como escuela y padres los tenemos que comunicar. So, cuando el estudiante es marcado ausente y usted se da cuenta inmediatamente, cuando se dé cuenta me tiene que mandar un mensaje de texto o correo electrónico o llamarme y darme el nombre completo del estudiante y el grado y en qué clase fue marcado ausente. Y me puede decir, a lo mejor usted sabe por qué lo marcaron ausente o a lo mejor no y se puede investigar eso, pero cuando sea exactamente ese momento que usted se da cuenta. So one of the things, what do you do when they mark my student absent? You call me right away, or you text me right away, or you send me an email right away. You let me know the name of the student, the grade level, what teacher marked them absent, and what happened. If you don't know what happened, maybe it was a teacher that didn't saw your student, just say that, and then we'll fix the student's attendance by asking the teacher or asking the student exactly what happened. Can you go to the next slide? Okay, that, no, that's the slide. Igual, una cosa que tiene que hacer sobre la asistencia del niño es, o niña, cuando tenga citas, haga su cita después de las 12:30, ya que vamos a cambiar el horario, y deje me saber lo más pronto que pueda. Igual ustedes ya tienen mi número. Y cuando regrese el niño a la escuela, al otro, a los dos días, nomás tienen 2 días después de que regrese para aclarar sus ausencias. Me puede mandar eso igual vía texto, correo electrónico, o la puede venir a dejar a la oficina, nomás que compruebe que el niño fue a esa cita para que tenga sus citas aclaradas. One of the things you should do when the student does have an appointment is send the note to clear the absence. So again, you could do this via text, email, or come to school and drop it off. And you do have 2 days after to clear the attendance. If something happens because you forgot, let me know. We could talk about it. And then since we are changing the schedule, we do recommend that all the appointments are after 12:30, or if you could do it even after 2, so the students won't miss no instructional times. We could go to the next slide, Eric. ¿Tienen algunas preguntas que no han preguntado en el chat? O igual pueden aprender su mic y preguntarlas directa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde dice que tengo que revisar la asistencia los días viernes? ¿O sabe el niño dónde es? Sí, igual usted, a lo mejor si es mamá de 6 grado, no sabe exactamente, pero siempre se puede comunicar con Ms. Rocha y ella la puede guiar en Power School. So, donde usted va a chequear su asistencia de los niños es en Power School, todos los viernes, porque el lunes yo corro el reporte y así me llama antes de las 9 de la mañana el lunes y cambiamos la asistencia. So, el app se llama Power School y cuando usted ingrese ahí va a decir asistencia y usted puede ver las ausencias que los niños han tenido en los previos días o de esa misma semana. So one of, okay, gracias. So one of the questions was, where do I check for my student's attendance? And where you would check for your student's attendance, obviously if you're a 6th grade parent, maybe you don't know a lot of Power School, but Power School is the app where you check your student's attendance. And if you are 7th or 8th grade, you guys are familiar with Power School, so you would check to, in Power School to see how many attendance the students have, or and then let me know if you guys see any mistakes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Okay. So I've let everyone know that the meeting is being recorded. We will post this after the meeting. So if there are any questions, of course, always ask us. We have one more slide, Ms. Manley. Sorry. Oh, okay. So, tenemos una última slide para terminar esta presentación. Y es, creo, una de las más importantes para hacer es de que el enrolamiento de la escuela ya comenzó, como muchos saben, en octubre primero y se termina en febrero 12 para que sea parte de la lotería, porque, como saben, tenemos una lista de espera, pero para los padres que ya tienen sus niños con nosotros, les recuerdo que ustedes tienen privilegio
pero tienen que meter la aplicación antes de febrero 12. Y sé que les dimos una fecha límite en diciembre, nomás para que estemos seguros que tengamos a todos los hermanos, porque han pasado casos de que se les olvida sumitir la aplicación y ya se pasó febrero 12 y luego me vienen a pelear, decir, pero mi hijo tiene un hermano. Pero sí, pero todos tienen un límite y el límite es febrero 12. Si no la entrega, usted pierde ese privilegio y no se puede dárselo otra vez. Sobre eso es algo que usted tiene que tener en control de que se acuerde. Y eso lo puede hacer en línea. Si no lo puede hacer por cualquier cosa, me puede llamar por teléfono y hacemos una cita. Y otra cosa es, puede venir a recoger una aplicación y luego la puede venir a dejar. Pero creo que hasta ahorita lo más fácil que ha hecho con papás es que me hablan y lo hacemos por teléfono. Y acuérdese que usted es nuestra voz. Y nuestra escuela está por ustedes, porque ustedes decidieron traer sus niños con nosotros. So necesitamos su ayuda de ustedes, de que les digan a los vecinos, a los cuñadas, a las amigas, que estamos abiertos para enrolamiento y que lo tienen que hacer antes de febrero 12. Les pueden dar el link donde tienen que hacer la aplicación, les pueden dar mis números de teléfonos, pueden venir a la escuela a recoger una aplicación, pero ustedes si nos pueden ayudar mucho con esto, porque como lo han escuchado en las noticias, que varias escuelas están cerrando porque no hay mucha participación con los niños de entrando. So, si queremos mantener esta escuela como siempre ha estado, es que ustedes hablen más de nosotros afuera con la comunidad, de que sus niños ingresen con nosotros. So, enrollment has started, as you guys know, and it's, we're really excited to know who's our new incoming sixth graders, or if we accept seventh graders. And enrollment started on October 1st, 2020, and it's going to end on February 12th, 2021. And I know it sounds like a long way to go, but time flies. We started Corona in March, and look where we are right now. So we do want you guys to encourage the community to come and enroll their students with us, because again, we're here because you guys put your students with us. And yes, we have heard a lot of negative things about schools being closed, but again, this is because they don't have a lot of students enrolled, and we don't want that for our school. We've been a great school because of you guys. So please encourage your community, your friends, your sister-in-laws, your neighbors to come and enroll your students with us. Again, you guys could provide the website, Schoolmint website with them. You guys could give them my phone number. They could come to the school Monday and Wednesday to pick up an application, and I'm gonna see if I'm able to put like a tray outside of the school so they can come and pick up the application anytime, and then they could come submit it on Mondays or Wednesdays to me, and then I'll put it in the system. But what I found easily for some of the parents is by them calling me and make the application over the phone. But please, please let the community know that we are enrolling. So this is the presentation. Oh, thank you, Ms. Maria. Okay, so I don't know about anybody else here, but I think my family has given up on me. So no sabemos si hay gente aquí, pero Ms. Mali siente que su familia la ha dejado. But I really appreciate everybody coming. If you have any other questions, be sure to call Ms. Rocha, Ms. Morales, Mr. Mendoza. You can always email me, text me, contact me through Parent Square. I think I've probably talked to every one of you electronically. So thank you, thank you, thank you. So, muchas gracias por estar aquí en esta presentación, por escucharnos. Igual si tienen preguntas después, a lo mejor no se les vino ahorita, háblenle a mí, a Ms. Erika Rocha y a Mr. Mendoza. Yo tenía una pregunta. Uh-huh. Go ahead. Con los niños que quedaron en lista de espera del año pasado para asistir ahí a esa escuela, ¿qué pasó con ellos? No sabe.
Okay, so una cosa de la lista de espera es que si no son aceptados en este año y se abre el enrolamiento para el otro año, las aplicaciones no se mueven para el otro año, sino que los papás tienen que volver a inscribir los niños para el próximo año. Y se vuelven a poner en la lista de espera si no tenemos cupo para el 7 o el 8 grado. Okay, gracias. So the her question was, what happens to the applications that were placed in the wait list? So what happens is we don't roll them to the other year. You, the parents or whoever was in the wait list have to reapply and put themselves again in the wait list. And if we do have opening spaces, we will let them know. And obviously if their students were selected, they will get the offer. But yeah, you have to reapply and put yourself in the wait list. And I want to be clear that that's a law. That's not a choice our school is making. We would love to let everybody in, but yeah. So, sí, algo que quiere que me Scofield clarificar es que no es que nosotros no queramos aceptar los niños. Obviamente, si podemos aceptar muchos niños, los aceptaríamos. Pero es la ley. Nomás podemos tener un límite y ese es el límite que tenemos, son nomás 150, 170 estudiantes y aplican más de 200 hasta 300 aplicaciones y se tiene que hacer la lotería. Y aparte de eso, tenemos muchos hermanitos que toman, creo que de 50 a 60 aplicaciones y son verificadas. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Igual si no la tienen ahorita, siempre me pueden llamar después. No. Okay, everybody, thank you for coming. Have a wonderful night. Have your children check their email for their new schedule. So, muchas gracias por venir hoy. Acuérdense que chequeen el correo electrónico de su estudiante. Y gracias por venir. Miss Barales, disculpa una pregunta. Sí. ¿Qué días es que está atendiendo para llenar aplicaciones? So me pueden llamar cualquier día, de lunes a viernes, y solamente les pido que me llamen antes de las 3:30, porque, como unos 20 minutos antes, porque se toma 20 minutos a 30 minutos, dependiendo de la información, si la saben o no se la saben. So me pueden llamar de lunes a viernes, o pueden ir a la oficina los lunes y miércoles. Ok, muchas gracias. Hello. Yes. Yes. Bueno, mire, soy la mamá del niño Juan Luis Satriano. Disculpe, como ahora mi niño, él va en el 6, ¿verdad? Y que cada año se va a estar metiendo aplicaciones, ¿o cómo? No, las aplicaciones solamente son para los niños que van a entrar al 6 grado o no están con nosotros y quieren aplicar para el 7 o el 8 grado. Ah. O sea, son niños que no están con nosotros. Los niños van a, nuestros niños que están con nosotros van a reaplicar, pero sería como de marzo a mayo. Pero eso va a ser por Power School y ustedes lo van a hacer por su cuenta. Y si necesitan asistencia, pues ya los ayudaríamos nosotros. Pero ustedes no se tienen que preocupar de perder sus espacios. Gracias. So one of the questions were, does my sixth grader has to reapply, or must my seventh grade or eighth grade? No, you don't. So it's only incoming sixth graders or incoming seventh or eighth graders that want to be placed in the wait list. So your students don't have to reapply. Just remember that maybe during March or May, you guys have to re-update your information in Power School and letting us know that you're going to be returning. And this is going to be in Power School. And if you need assistance, we would help you guys. ¿Una pregunta más o sería todo por la noche? Okay, I'm calling it a day. Bye, everybody. Have a good day. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Muchas gracias.